Elvira Josefina. Elvira Josefina, ¿y el apellido? Ibarra. Ibarra. Balcázar. ¿Hace cuántos años vive aquí en El Molino? ¿O vivió primero en otra parte y después llegó acá? No, aquí en El Molino. ¿Aquí en El Molino todos esos 100 años? Todo. Aquí van a ver algunas de las cosas que guarda esta dama apreciada, este personaje, aquí en El Molino La Guajira. Ahí es donde usted pilaba. ¿Y esto cómo es que se llama? Aguamanil. El aguamanil, se me olvidaba. Y aquí bañaba a su hijo mayor. Mira, ahí bañaba a su hijo mayor, mire eso. Le hacía el café a mi abuelo. Mire. Gracias a Icha González, este programa se va a llamar Reliquias del Molino La Guajira. Mira donde hacía el café. Me dice que la hija que está aquí, presénteme la hija que está acá. Ahí al lado está la otra hija. Yo soy nieta. Aquí está la nieta. Llega a El Molino. Estamos haciendo un folclore a cielos abiertos. Para los que dicen que Francisco el Hombre no existió, aquí está esta dama de 100 años que me dice que sí, que ella lo conoció. Es la única que sabe de eso. Es la única que sabe de eso, dicho por ella. Fui especialmente a conocerlo con mi esposo. Fue especialmente a conocerlo con su esposo. ¿En qué pueblo vivía él? No sé, yo lo conocí, fue ahí y ahí lo dejamos. Cuando él salió de la carretera, que él trabajaba en la carretera, salió de la carretera, ya no supe más de él. Me decía ahorita que lo conoció en Cuestecita, por allá. Sí, de aquel lado de Cuestecita, en la arena. En la arena, Cuestecita por la arena. Y este... me dice que era un hombre moreno bajito. Sí, bajito, un hombrecito delgadito, viejito ya, blanquito de cara, no tenía bigote, no tenía la cabecita, pelito por aquí, así me acuerdo. Yo no lo olvido a él. No lo olvida. ¿Y usted lo escuchó tocando acordeón? No. No, simplemente fue y lo conoció y ya. Ya, yo fui a preguntarle que si había sido verdad que él había tocado con el diablo. ¿Y qué le dijo él? Y él me dijo que sí. Y me mostró los veros, los callos de los veros del acordeón. Cuando él tocaba, no me acordaba de eso. Y él me dijo que todos que llegaban a tocar, nada se lo ganaba. Se le presentó un caballo con un hombre montado, bien equipado. Y le preguntó que quería él, buscando quién me gane en mi acordeón. Bueno, aquí estoy yo. Y se pusieron a tocar. Eso no lo vi yo, sino que él me lo dijo. Se pusieron a tocar y cuando ya se vio, estaba muy débil ya. Bueno, ya te gané. Él se fue y hasta ahí llegó. Hasta ahí, hasta ese día llegó tocando. No tocó más nunca en la vida. Porque encontró quién se lo ganaba. Pero el diablo le ganó la pelea del acordeón. Hasta ahí llegó. Ellas no saben eso, yo no. A mí me lo contó y no se lo llevó porque le tocó el credo al revés. Graba la dama. No se lo llevó
tocó con el diablo. Mi mamá me lo contó. Y no se lo llevó porque le tocó el credo al rey. Ah, eso es también. Ajá. Entonces, ella va retomando y se acuerda y va armando los pedazos. Él no hallaba ya que tocarle para ganarse, me dice. Y para, entonces se puso a tocar el acordeón con el credo al revés. Y le rezó el credo al revés y entonces fue cuando se retiró el diablo de él. Pero se lo hubiera llevado. ¿Verdad? Y entonces, desde ahí es el mito donde sale. Y eso fue positivo porque yo fui expresamente a preguntarle. ¿Usted fue con su esposo? Con mi esposo, porque yo, las cosas, después que yo deseaba conocer, saber bien qué era, si era verdad. Viajó expresamente para allá, para Cuestecita. Me llevaba 2 tardes fuimos a visitarlo. Entonces dice usted que vio los callos, le mostró los callos que tenía en los dedos. Me mostró, yo le pregunté, ¿y fue verdad que usted tocó con el diablo? Sí, hasta ahí llegué tocando, ¿verdad? Los dedos, unas porras así. Que tenían las manitas. Los que son músicos saben, porque esto también ocurre en el caso mío, que soy, toco timbales, toco batería, toco caja. Sabe uno que cuando uno está ejerciendo un instrumento mucho, esa noche en una tanda se le tiende a hinchar, o sean los dedos estos, o sean los callos, en mi caso de la guitarra. Bien. Así que esto para mí también es verdad. Francisco el Hombre sí existió. Francisco Moscote Guerra. Y desde ahí se dice que el vallenato está pactado. Sigan la segunda parte que voy a hacer más adelante. Eso no me lo preguntó. Él me lo preguntó, pero yo senté ahí en la puerta. Y Arnoldo siempre me pasaba de cada rato por ahí. Tengo días de no verlo. Para que se fije, él fue el que me mandó aquí. No me preguntó de eso. No, usted no se acuerda, pero él sí le preguntó. Por eso fue que yo estoy aquí. Porque él me dijo, estoy hablando de Arnoldo Aponte, él me dice, ¿ves donde ella? Que ella te va a decir lo mismo que me dijo a mí. Sí, yo lo conocí, deseaba conocerlo y así fui a conocerlo para convencerme si era verdad o era mentira. Si había tocado, a ver si había tocado con el diablo. A eso fue que fui. Ahí está. 100 años y aún está vigente esta dama aquí, Reliquias del Molino La Guajira.